El día de hoy vamos a estar evaluando lo que es, qué es y por qué se utiliza Next.js. Bien. Y quiero que evalúen el temita acá de SEO for the win. Es una de las principales cositas que vamos a estar viendo hoy. Para que quiera una visión más centralizada y más rápida de esto, hay un video en el canal de YouTube que lo pueden encontrar, que es el último de todos ahora mismo. Nivel de React, no pasa nada. Con eso te digo todo. Ahora lo voy a explicar, ¿eh? No te preocupes. Bien, pueden verlo en YouTube. Es un video que hice justamente que habla de todos estos temas, de Next.js con el SEO, con el tema también de los diferentes modelos de rendering. Dura más o menos unos 45-50 minutitos. Pero hoy vamos a hacer una visión más centralizada de esto. Entonces, vamos a empezar. Primero de todo, ¿cuáles son las cosas que vamos a ver hoy? Bien, vamos a estar viendo, uno, ventajas. Vamos a ver, dos, SEO. Una visión así rapidita, ¿eh? Una visión rapidita. Luego vamos a tener, vamos a hablar un poquitito de qué significa que tiene una estructura opinada. Temones, ¿eh? Ya van a ver por qué. Problemáticas de usar Next.js. Ojo, tiene problemáticas. Tiene problemáticas y la vamos a estar viendo. Y después, ¿cuándo yo les recomiendo utilizar Next.js? Bien, que eso es una cosa que mucha gente me preguntó en ese video que les estoy comentando. Entonces, vamos a ver las ventajitas. Primerísimo de todo, la popularidad. Bien, Next.js es un framework basado en React, por lo cual, justamente Edwin, pregunta muy buena que me hacías, es ¿qué nivel de React tenés que tener para utilizar Next.js? Cuanto más sepa de React, más fácil te va a hacer Next.js, pero uno no quita lo otro. Bien, ahora vamos a ver algunas cositas de las problemáticas, no se preocupen. Pero bueno, es la popularidad que tiene. ¿Qué quiere decir que tenga una gran popularidad? Que hay una gran comunidad que está atrás, ¿sí? Después, mucha gente, más que nada clientes, aprovechan de esta popularidad y quieren utilizar Next.js. Y eso se los estoy diciendo de corazón, ¿sí? Por un tema de búsqueda de trabajo. Por lo cual, Next.js está muy bueno para conseguir trabajo. Es el framework más utilizado, me parece, de React al momento. Ahora lo vamos a ver. Es más, si nosotros lo buscamos, por ejemplo, en Google Trends, que es lo que estamos viendo aquí arriba, van a ver que tenemos diferentes elementos, ¿no? Tenemos Angular, acá tenemos Next, después tenemos Vue y por último tenemos Svelte. Como verán, esta línea roja que está acá, eso es Next. Miren la cantidad de búsquedas que hay en la web comparado con el resto en cuanto a Next.js. Locura, ¿no? ¿Por qué no estoy poniendo React, por ejemplo? ¿Sí? Por un tema muy, muy simple. Y lo vamos a ver en el siguiente. Acá tenemos las comparativas. Cada una de estas son las comparativas en cuanto a los repositorios de cada uno. Y quiero que vean los números. Angular, que como bien sabrán, es como el tope de gama, por así decirlo, ¿sí? Que siempre estuvo, hasta hace muchísimo, muchísimo tiempo, tiene 85.628 estrellas. ¿Ok? Tiene unos 22.760 forks. Y aparte de los issues y todo, ¿sí? ¿Cuántos años hace que está? 8 años. Hace 8 años ya. Su repositorio muy antiguo. No quiere decir que lo que está dentro es antiguo, ¿eh? Sino que la edad del repositorio es antiguo. Ahora, vamos a Next.js. 98.286 stars. Lo ha superado a Angular. 21.813 forks. Un poquitito menos que Angular. No importa, sigamos viendo. ¿Hace cuánto está? Hace 2 años menos, ¿sí? 2 años menos que Angular. Y en 2 años menos ya lo ha superado en stars y casi tiene la misma cantidad de forks. Es una locura. Seguimos. Svelte. ¿Por qué lo pongo? Porque yo ya creo que Svelte es algo que tenemos que empezar a introducir en el ambiente, ¿sí? Es como mi cuarto contrincante siempre. Diría Quick, por ejemplo, pero todavía está verde. Svelte ya se puede utilizar la producción. Y miren esto, 12.300 estrellas. Ni por asomo nos acercamos. Ni por asomo. Por eso yo a la gente le recomiendo que por más que sea una tecnología nueva y esté increíble y le tenemos muchas ganas, ojo, porque por ahí a la hora de trabajar en una empresa, bien,
Ojito con esto. Y ahora, este que está acá, este señorcito que está acá, Nakshies, tiene 41.000 estrellas, 3.000 forks, etcétera, etcétera. Y está también a la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Que se creó el repositorio. 6 años, exactamente igual que Next. Y miren la diferencia de estrellas. ¿Por qué nombro Next? Porque es Vue. Bien, la mayoría de la gente que utiliza Vue, utiliza Vue, su última versión, / Next.js. Bien, que es un framework basado en Vue. De la misma manera que React es la librería en la cual se basa Next.js, etc. Bien, entonces esa es la idea. Estamos comparando frameworks. ¿Por qué no? Por ejemplo, es más, Svelte, ese que está ahí, no es Svelte normal, es Svelte Kit, que acaba de salir a la versión 1.0, para que se den una idea. Así que fíjense la popularidad que tiene esto. ¿Bien? Después, build muy rápido. Next.js, una de las cosas muy interesantes que tiene es que a la hora de trabajar con el mismo, podemos encontrarnos que a la hora de buildear es muy rápido. ¿Qué tan rápido? Bueno, acá puse un poquitito también el tema de Next.js 13. Ojo con esto. Ojo con esto. Lo vamos a dejar para lo último. Yo la comparativa realmente que quiero que vean es este, este y este. ¿Sí? Next.js 12, Vite y Next.js 11. Utilizan Webpack, menos Vite, obviamente, que utiliza Svelte, que amo. Yo les digo que este de aquí lo amo. Y acá, obviamente, estas son las comparativas propias de la página de Next.js, así que tómalo, déjalo, pero es la comparativa que ellos ofrecen. Y dice que, a ver, Next.js 11 es bastante lento, 16,5 segundos. Vite ya vamos a 11,4. Next.js 12 ya vamos a 6,3. Y acá agregué este último, que todavía es imposible usarlo, se lo digo de experiencia. Este chiquitín, ¿sí? Que está ahí. Next.js 13 tiene su versión turbo, que está en alfa, y que hace el mismo build a 1.8 segundos. Te dirán, ¡wow! Vamos con ese. Bueno, esperen. La problemática va, ¿qué es lo que quieren hacer con eso? Vamos a empezar por ahí. Lo que quieren hacer con eso es que, no sé si se dan cuenta, tanto este, como este, trabajan sobre lo mismo. Trabajan sobre JavaScript. El builder, ¿sí? El bundler se llama, está hecho con JavaScript. ¿Por qué Next.js 13 Turbo es tan rápido? Porque no usa JavaScript. Está basado en Rust, ¿ok? Está impresionante Rust. Un día lo vamos a aprender y lo vamos a ver en el canal, segurísimo. Pero sepan que es Dios. Está en todos lados ahora. Y para este tipo de cosas, ni les comento. Es uno de esos trabajos que si llegas a saber Rust, te pueden pagar muy bien. Y hay muy poca gente que lo sepa. Así que, trabajo asegurado, ¿eh? Seguimos. Lazy loading y code splitting desde el principio. Esto es muy importante. Súper importante. Y es una de las cosas también que después lo voy a meter en problemática. Y ya van a ver por qué. El lazy loading y code splitting, ahora lo vamos a explicar bien, bien, bien. Pero vamos a empezar con el primero más que nada. ¿Sí? Lazy loading es la posibilidad de generar cosas solamente cuando se realmente necesitan. ¿Ok? Es como si ustedes, por ejemplo, tuvieran una fábrica de helado. ¿Ok? Y si ustedes recién están empezando, no van a hacer 400.000 kilos de helado y vendérselo solamente a una persona, porque es la única persona que te empezó a conocer y tal, porque generaste mucho tiempo, ¿sí? Perdiste mucho tiempo en hacer muchísimos kilos de helado, lo vas a tener que tirar cuando realmente una persona quiere un heladito y por ahí de una bocha a la miércoles. ¿Bien? Entonces, el lazy loading es eso. Es solamente dar lo que realmente estamos necesitando, lo que realmente queremos. Por ejemplo, si ustedes tienen, ¿sí? Una página, una clásica página, nosotros lo que generamos es lo que se llama un bundle, ¿sí? Que está ahí, bundle.js. Eso es tu aplicación entera. Esto es lo que se genera cuando estamos trabajando sobre, por ejemplo, no sé, tenemos una página que tiene un login, bien, dentro de ahí, una vez que te logueas, tiene lo que es la aplicación en sí, que puede ser Facebook, por ejemplo, lo que sea, ¿bien? Si nosotros vemos el bundle.js, es todo el código.
todo, todo el código, desde el código mismo, ¿sí? La lógica, desde nuestros CSS, desde nuestros HTMLs, desde también hasta librerías externas. Bien, eso es el Bundle.js. Ahora, si ustedes recién llegaron al login como usuarios, ¿es necesario que el cliente esté renderizando por detrás? Miren esto, ¿eh? ¿Esté renderizando todo Facebook? No. ¿Para qué? Uno, ¿vos de en serio querés que el cliente, que solamente quiere ver el login porque se tiene que registrar, tenga que esperar a que se cargue toda la aplicación para recién ahí mostrar el login? No. ¿Vos querés también, ojo con esta, que el usuario tenga acceso a ese código en su cliente, que es el browser? ¿Estás segurísimo? Si no está autentificado, no tiene la necesidad de verlo y tampoco necesitaríamos... Bueno, por ahí sí la tiene, pero de manera extraña y rarita. Entonces, no tenemos que dejar ese código en manos del cliente porque, uno, no lo necesita y, dos, es poquito peligroso. ¿Bien? Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué son estos chunks que ven ahí? Bueno, los chunks es el code splitting. ¿Bien? Es la posibilidad de agarrar ese bundle, sectorizarlo, ¿sí? Separarlo, splitting, ¿bien? En chunks, que serían pedacitos más pequeños. Cada chunk puede, si hablamos por ejemplo en Angular, un module puede ser un chunk. En React, una page puede ser un chunk, tranquilamente. ¿Y qué va a tener ese chunk? Va a tener todo lo que necesita esa page para poder existir. Por lo cual, el login puede ser un chunk. El dashboard es otro chunk. Si tenemos una sección dentro de la aplicación que es solamente para mandar mensajes, por ejemplo, eso es otro chunk. ¿Bien? Me están diciendo que es build, está hecho con Go. Perfecto, perfecto. Perdón, ¿eh? Equivocación mía. No hay problema. Bien. Pero eso no quita que Rust está arrasando con todo, ¿eh? Está realmente rompiendo todo. Y yo amo SBuild. Amo, amo, amo. Perdón que se me escapó lo de JavaScript. Bien. Entonces ahora tenemos esto. Bien. Tenemos nuestra app. Esta es una app que ellos lo están mostrando justamente en la página, si lo quieren ver. Está dentro de la parte de justamente paginado, de layouts y demás. De enrutamiento. Y esto es una de las cosas que vamos a estar hablando en un ratito. Acá, si ya ven ahí arriba cómo se llama la carpeta base, app. Bien. Y abajo tenemos pages. La versión app, esa que están viendo, es la nueva versión que está en beta, pero que funciona muy bien, relacionado justamente a lo que es el routing nuevo de Next.js 13. Y la parte de pages que ustedes están viendo ahí abajo se relaciona con lo que se venía utilizando hasta ahora en React 12. Quería solamente hacer esa aclaración. El día de hoy vamos a estar viendo directamente con lo de Next.js 13, porque creo que dentro de muy poquito lo va a suplantar. Y es prácticamente lo mismo, pero me gusta más lo otro, realmente. Entonces, quiero que vean esto nada más, que tenemos una page, dentro de esa page está el dashboard, ¿bien? Y ese dashboard, ¿ven que pone barra dashboard? Bueno, eso es un chunk, por ejemplo. Ahora, si solamente queremos cargar settings, y settings no está dentro de dashboard, no es un código propio del dashboard, es un código que está aparte, esa podría ser otro chunk, ¿bien? Esa es la idea. Seguimos. Es muy cómodo. Esto es una de las cosas que más nos interesa de Next.js. Es muy cómodo. Es muy cómodo para el programador porque le ofrece de todo. De todo. ¿Qué tanto de todo? Bueno, ahora van a ver. Todo esto ofrece, ¿sí? Esto es lo lindo que tiene Next.js. Ofrece optimización de imágenes, que mucha gente, obviamente, hace las optimizaciones y sube ese código antes, ¿no? Por ejemplo, agarramos una imagen, la comprimimos, ¿sí? Le sacamos un poquito de calidad, pero que no se note mucha la diferencia. Utilizamos SVGs, etc. Ahora, con el tema del Image Optimization que viene propio de Next.js, que es solamente, en vez de utilizar un Image Source y la ruta a tu imagen, utilizas el componente Image de Next.js y ya está. Espectacular. Y te hace la optimización ahí mismo de las imágenes. ¿Bien? Hasta podés elegir qué tanto la querés optimizar y, ojo con esto, si no querés optimizarla. Tenemos todo lo que tiene que ver con internacionalización, que habla de todo lo que tenga que ver con español, inglés, etc. ¿Sí?
Eso está fantástico. Después tenemos Analytics, que muchos de ustedes por ahí no lo han trabajado, no lo han tocado, pero la parte de Analytics es muy, muy, muy importante. Si, yo estoy hablando ya de productos, ¿sí? Perdón que me haya hablado de management, pero si ustedes tienen una aplicación, van a querer ver si realmente funciona. ¿Y cómo saber si realmente funciona? Bueno, ¿dónde está el usuario tocando? ¿Qué es lo que el usuario ve? ¿Qué es lo que más le interesa? Entonces, esa manera uno puede sacar información, puede sacar data y con esa data mejorar aún más tu página. Cero configuración, sí, ahora lo vamos a estar viendo al final de todo. Después tenemos el tema híbrido de SSG, SSR y ojo, client-side rendering también, las tres cosas. Incremental Static Regeneration, bien, es un SSG de manera incremental, ya lo vamos a ver. Tiene soporte a TypeScript, tiene el tema de también refrescado rápido. Bueno, de vuelta al sistema de enrutamiento, que más o menos lo vimos así rapidito. Bien, tiene, miren esto, provee un poquito de backend también, si se puede hacer una API. Aunque para ahí ya recomiendo otra cosa, tipo Nest.js o cosas por el estilo. También tiene soporte obviamente para CSS y SAS o SSCS también, que a mí me gusta más. Y después también el tema de si tiene un enrutador. A ver, normalmente no tenemos de manera por default. Es más, si ustedes utilizan en React plano, vanilísima, utilizan algo como React Router DOM, bien, van a ver que no tiene guards. ¿Qué es un guard? Es ver si tenemos autentificación para poder entrar a una ruta. Si el usuario, por ejemplo, no hizo el login, no le debería dar la posibilidad de hacer barra dashboard. Tendría que agarrar y reenviarlo al login. ¿Bien? Esto tiene un middleware que hace del interceptor para el tema de las rutas. Que está muy bueno. Bien. Y ahora sí viene el temita del SEO. ¿Hasta ahora cómo vamos? ¿Le está gustando? Entonces, para el SEO. Bueno, el SEO es ultra importante. Súper importante. ¿Por qué? Porque es el que va a posicionar nuestra aplicación en los motores de búsqueda. ¿Por qué digo los motores de búsqueda? Por más que todos usamos Google, ¿sí? No es el único. Obviamente, tenemos DuckGo, que eso está buenísimo por temas de privacidad y demás. Tenemos el tema de, qué sé yo, Bing, y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, ¿nunca se pensaron ustedes cómo es que una página aparece primera cuando buscas algo? ¿Eh? Si yo pongo Gentleman Programming, ¿cómo sabe dónde está Gentleman Programming? ¿No? Ahí está el tema. Eso es el SEO. Search Engine Optimization. Bien, y si lo queremos decir así en pleno, ¿qué es SEO? ¿Qué es el Search Engine Optimization? Es implementar mejoras para tener un mejor posicionamiento a la hora de satisfacer las peticiones de los motores de búsqueda, bien, en cuanto al usuario. Entonces, acá tenemos más o menos un grafiquito rápido, rapidísimo, que es lo siguiente. De vuelta, esto lo pueden encontrar en mi otro video. Es más, tengo una foto que estoy yo como haciendo así, lleno de arañas por todos lados. ¿Por qué? Porque existe un concepto que es el tema del crawler, bien, que es como que se arrastra, como en inglés, una araña cuando camina, en verdad hace crawling, ¿bien? Que va como arrastrando así, con las patitas, está asquerosa, tengo un miedo a las arañas que no se imaginan. Y se lo imagina porque es un software automático que lo que hace es entrar a una página, a cualquier página, y empieza a probar links, ¿bien? Va a los hiperlinks, y de una página se va a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra, dentro de una web. ¿Para qué hace eso? Porque lo que hace es agarra, identifica ese link y dice, yo ya conozco esta página o no la conozco. Si no la conoce, lo que hace es guardarla en algo que se llama un store, que adentro tiene un index con todas las páginas a las cuales se ha visitado. Y si ya la conoce pero se ha actualizado, también la actualiza. ¿Bien? Entonces, va, navega por la aplicación, va buscando de diferentes maneras, ¿sí?, información de la página. Puede ser por metadatos, puede ser también por los sistemas que tienen, por ejemplo, un indexado de las páginas más importantes de una web, etc. De ahí entonces lo que hace es nuevamente guardarlo en el index. Y después, cuando viene este sujeto que está acá y busca, no sé, cómo escapar de Latinoamérica,
¿Qué hace eso? Eso agarra, se va al algoritmo de ranking, que justamente todo esto que vimos anteriormente, lo que hace es calcular qué tan bien posicionado está tu página. ¿Bien? Y tu página puede estar posicionada por muchísimas cosas. Después, un día si quieren, hago un video solamente de eso. Pero la idea sería poder dar los mejores resultados para ese usuario. Por lo cual, en verdad, todos los que son los search engines, lo que quieren no es lo mejor para la website, para nada, es lo mejor para el usuario. Entonces, uno como programador tiene que tratar de ganar la competencia, de posicionarse lo mejor posible. ¿Bien? Ahora viene el tema de qué es opinado. Y acá se viene una discusión terrible, pero discusión impresionante, como por ejemplo, si existe el full stack, que para mí no existe. ¿No, Domini? Entonces, la idea de que sea opinado viene algo que se van a contrarrestar terriblemente todos. ¿Por qué les gusta React y por qué no les gusta, por ejemplo, lo que sería Angular? ¿Por qué les gusta React y no les gusta Angular? Muchos me dirán, porque es muy estructurado Angular. Muchos me dirán, y porque para hacer una cosita tengo que hacer un montón de otras cosas atrás. Y eso, bueno, eso es porque es opinado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea opinado? La comunidad rige al framework. Bien, hay una forma de hacer las cosas. Ese es el tema. ¿Bien? Y Angular tiene la Angular Way de hacer las cosas. Tiene sus propias maneras de resolver problemas. Generalmente los problemas son unos solos. ¿Sí? Vamos a decir la verdad. Uno tiene un problema. Justamente el problema, valga la redundancia, es la cantidad de soluciones que hay. ¿Bien? Angular, como tiene su Angular Way, la comunidad habla entre ella y dice, mira, tenemos este problema, ¿qué hacemos? Y la mejor forma de hacerlo con las herramientas que tenemos es esta. Esta es la solución. ¡Boom! Ya está. Y el framework lo que hace es ver cuáles eran esos problemas, cuál es la solución que planteó la gente y tratar de meterlo dentro del framework para la próxima. Bien, esa sería la idea. Eso es opinado. Hay una forma, que es la opinión de todos, de cómo hacer la solución a un problema. React tiene una ventaja increíble contra Angular, que es ultra flexible. Cuanto más sepas programar, ¿sí? JavaScript, por ejemplo, más vas a poder aplicar React y más cosas lindas vas a poder hacer. Pero tiene una desventaja terrible React, que es muy flexible también. Ante un solo problema, vas a tener un millón de soluciones. ¿Sí? Y después, si vos sos una persona que no sabe mucho JavaScript y cositas por eso, estás hasta las manos. ¿Bien? Esta es una realidad. Porque no sabés qué solución elegir al problema. Ahí está el tema. Entonces, que sea opinado en XJS está buenísimo. A mí me encanta. ¿Por qué? De vuelta. Porque el framework ya provee soluciones. ¿Sí? Ya provee la Next.js way de cómo hacer las cosas. Y a mí eso me encanta. Pero hay gente que no. Porque le gusta esa flexibilidad. ¿Bien? Yo ahora lo voy a comentar un poquitito. Sí, hay unas cositas que... Pero bueno. Entonces, de vuelta. ¿Qué quiere decir que es opinado? Tienes que hacer las cosas a su manera. Ya está. Por ejemplo, hay una forma de hacer el routing, que es el de ellos. Hay una forma de estructurar tus archivos, que es la de ellos. Y hay diferentes formas de hacer data fetching, pero es de ellos. ¿Se entiende? Eso es opinado. Y hay gente que no le gusta. Esa es la realidad. No le gusta. Porque es, ya me vino todo hecho. No me deja a mí libertad de hacer nada. Yo no la comparto tanto, me parece fantástico. Es más, gente que me estaba preguntando, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Tengo que saber mucho React para aprender Next.js? Es más, no. Tenés que saber menos, por así decirlo, ¿sí? Next.js te da su forma de hacer las cosas, que les digo una cosa, y esto viene desde Angular. Yo recomiendo siempre aprender Angular antes que React. Mirar, pero la curva de aprendizaje es muy grande. Es muy grande. Porque está el Angular Way y hay una forma de hacer las cosas. Tenés que aprender a hacerla. ¿Cuál es lo bueno? Que después te vas a cualquier otra librería o framework. Como por ejemplo, yo me pasé de Angular a React. En un mes ya estaba a tope con React. Porque todas las buenas prácticas que yo aprendí en Angular las pude pasar y las pude aplicar. Ojo, ¿eh?
Así nomás. Después tenemos el tema de nada de configuración. Es ultra fácil. No hay que hacer nada literalmente. Lo único que hay que hacer es agarrar, tiras dos líneas de comando, ya te creaste un proyecto con todo listo. Ya están las librerías listas para vos, tenés todo. Todo. Tiene sus problemáticas, ahora después lo vamos a hablar, ¿sí? Pero tenemos el tema del cero config. Y ahora me dirán a mí, Alan, entonces ¿por qué no lo elegiste para tu proyecto? Pues yo tengo un proyecto de mi trabajo y yo no utilizo Next.js. Y lo hubiera podido elegir, pero no lo utilizo. Después lo vamos a hablar un poquitito más. Pero una de las cosas que a mí me gusta como arquitecto, ¿sí? Es el tema de elegir muy, muy bien, pero muy bien, qué cosas quiero utilizar. Me gusta elegir mis librerías. Es como ir a un supermercado y empezar a agarrar cosas, ¿no? Y ponerlas en el carrito y chau. O, por ejemplo, ustedes, gente, y esto se los digo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes juegan videojuegos, espero que muchos los hagan, yo lo hago, me encanta jugar videojuegos, y generalmente uno arma la máquina para los juegos que juega. Si solamente jugás al LOL, por ejemplo, no te vas a armar un i9 con, no sé, con una 490 en la vida. ¿Por qué? Porque es un desperdicio de recursos terrible. Acá es lo mismo, ¿sí? A mí me gusta armar mis proyectos muy a medida, dependiendo de lo que necesito y solo lo que necesito. Eso hace que sea rápido, que sea performante, que justamente la configuración es muy según lo que yo necesito en mi equipo y demás. ¿Bien? Mis buenas prácticas, mis ideas, mis cosas. Ahora, después vamos a ver cuándo sí aplicaría Next.js. ¿Bien? Pero sepan que esto está buenísimo. Ahora, viene el tema de las preguntas, ¿sí? Me encantaría que mientras voy dando un poquito las problemáticas, me vayan poniendo, ¿sí? Aquí dentro, qué tipo de preguntas tienen en cuanto a este tema. Ahora, ¿cuándo yo recomiendo utilizar Next.js? Bueno, lo recomiendo en un ambiente en particular. Cuando tengas necesidad de SEO. Esa es su principal fuerza, su principal todo, ¿sí? Si quieren ver más el tema de herramientas y por qué el SEO es importante con SSR y demás, tienen mi video, que les digo de vuelta, está en YouTube. Pero, para darles así una cosita fuerte, nosotros tenemos diferentes maneras de hacer render de un componente o de una page, mejor dicho, en el mundo web, ¿sí? Tenemos tres formas diferentes. Hay una que ustedes ya la super conocen, que es CSR, ¿verdad? Es el clásico de toda la vida, CSR. Client Side Rendering. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el Client Side Rendering es una técnica en la cual el cliente se encarga de hacer todo. Literalmente todo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con CSR, de vuelta, esto yo lo quería hacer ya para la siguiente etapa, tenemos un problema fundamental, que es que a la hora de estar trabajando ya con el SEO, los crawlers, cuando entran, se encuentran con una página que todavía no está renderizada. Entonces no saben qué hacer. ¿Bien? Esperan a que aparezca algo. Ahí empiezan a aparecer los links y tal. Pero estuvieron esperando para ese pedacito. Una vez que lo tienen, ¿sí? El posicionamiento que te van a dar obviamente no está tan bueno. Caso contrario es con SSR. SSR, Server Side Rendering, es que el servidor va a agarrar, va a hacer el fetch de la data de los endpoints, va a agarrar, va a popular un HTML y eso es lo que devuelve al cliente. Un HTML con todo metido adentro. Que todavía no es accionable. Ojo, ni siquiera tiene JavaScript. Pero ya tiene todo. ¿Para quién está pensado eso? ¿Para el cliente? No. Está pensado para que los crawlers, una vez que entren a la página y empiecen a navegar, encuentren los hiperlinks. ¿Bien? Ahora, ¿hay algo mejor todavía que esto? Sí. Porque esto es que página a página se hace en el servidor. Otra cosa que se puede hacer es SSG, Static Site Generation, perdón, que lo que hace es agarras toda tu página entera, y le haces como un snapshot, como una fotito. Ahí está. Y eso es lo que se le da al cliente. Toda la página entera renderizada. Entonces los crawlers entran y ven todo. Buenísimo posicionamiento, mejor performance y todo. ¿Hay un problema? Sí, hay un problema.
si la información es cambiante, ¿bien? Porque eso es, como les dije, es un snapshot de tu página. Si la base de datos cambia mucho, vas a tener que rehacer el snapshot, no sé, muchísimas veces. Por lo cual, no es una buena opción. Ahí recomendaríamos más a SSG, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántas veces van a cambiar las cosas en una página? Y cada vez que yo pida algo, por ejemplo, vamos a Amazon. Yo agarro, pongo un link y pongo un producto, ¿no? En la URL. Pongo Enter. Boom, veo el producto, comprar esto que el otro. Cuando el usuario está ahí viéndolo, no va a cambiar el precio. Ni loco. Bien, eso está muy bueno para SSR. El problema es que ese producto cambia mucho sus datos. Que se va de stock, que esto, que el otro. Entonces, es información que cada vez que la pedimos, puede ser que sea diferente. Por lo cual, SSG ahí no está tan bueno. ¿Hay una forma de solucionar esto? Sí, hay una más que se vino ahora, que es ISSG, Incremental Static Site Generation, que lo que hace es poner un intervalo de tiempo más o menos acorde, ¿no? Cómodo, para que cada vez que se hace un cambio en la base de datos, ¿sí? Se haga un refresco del snapshot. El tema es que este refresco es prácticamente, como les digo, con un intervalo de tiempo. Y uno lo tiene que descifrar, descubrir, etc. Pero de vuelta, si la información puede ser que cambie con cada petición del usuario, no sirve tampoco. Bien, y esa es la relación. Y entonces, ¿cuándo hay que usar Next.js? Bueno, lo vamos a utilizar cuando querramos el SEO por sobre todo. Bien. ¿Cuál es el otro tema? ¿Para qué otra cosa está buenísimo? Y se van a sorprender con las problemáticas que le voy a decir, ¿eh? Está buenísimo para proyectos chicos o para proyectos que quieren hacer un prototipado rápido, porque no tienen ni que pensar en nada, no tienen que meter librerías, ya viene todo hecho, está espectacular, rapidísimo, genial. ¿Sirve para cuando quieras solamente usar client-side rendering? Sí, lo puedes hacer también. Sirve genial, porque ya tiene el routing, tiene todo. ¿Bien? Está buenísimo. ¿Quieren hacer una landing page? Espectacular, Next.js. Sigue sumando puntos. Problemática. Y se van a sorprender con esta problemática. ¿Sos un junior? Ustedes dirán, genial, ¿no? Ya viene todo listo, hecho por mí. Hecho para mí. Vamos a darle con todo. No. Todo lo contrario, no toques Next.js para mí. Andate a React puro. No vas a aprender nada. Si ya el routing está todo hecho, no. No, aprendé cómo hacer un routing, aprendé cómo hacer un guard, aprendé cómo hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Aprendé. Que ya viene el lazy loading y el splitting hecho. Fantástico. No, aprendé cómo hacerlo vos. Aprendé cómo hacer lazy loading, hacer imports dinámicos de componentes, aprender a hacer ese tipo de cosas. Esa es la forma de aprender. Si vos te vas a Next.js sin saber nada, el framework va a hacer todo por vos. Y el framework, al hacer todo por vos, de vuelta, está haciendo las cosas para que el desarrollador esté cómodo. Yo cuando empecé con React, no iba a elegir Next.js porque yo no quería estar cómodo, quería estar complicado, quería aprender Next.js. Perdón, React. Quería aprender cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces, no. No lo hagan, de en serio, de corazón, no lo hagan. Si tienen que hacer algo porque son, por ejemplo, no sé, están empezando a trabajar como freelancers y tienen un proyecto que lo tienen que hacer ya, bueno, te entiendo. ¿Sí? Pero si sos una persona que está empezando, que tenés tiempo de aprender, aprende de la mejor manera. Y esa mejor manera es metiéndote en los problemas y tratando de resolverlos. ¿Sí? Esa es la idea. ¡Nos vemos!